Necesito su ayuda. No se mataron a una mujer. Fuiste tú. Yo no soy salvaje. Soy cristiano. Acaban de matar a una mujer en sus tierras y usted se preocupa por esto. Déjeme decirle algo. De cristiano a cristiano. No les meta ideas raras en la cabeza a mis indios. Tenga cuidado, don Alfonso. El hambre puede llevarnos a hacer cualquier cosa. Padre Nicanor, tiene que venir rápido a la hacienda. Doña Lucía se está muriendo. Mita Juana, no es pues natural. Todo es natural, padrecito. Sus creencias no le dejan ver ciertas cosas. No podemos dejar que muera más mujeres. ¡Muyas! Los hombres cultos un día entenderán que las cosas extrañas tienen explicación. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, Ciudad de Todos. Autorización número 3228. CNE, Elecciones Generales 2025. Silénciate, por favor, que te estoy escuchando. Ahí estamos conectados con ustedes, 19 horas allá en Quito y 18 horas acá en México. Señores, que estos días ha estado la temperatura un poquito baja, hace un poquito de frío por acá, incluso dentro de la casa está haciendo un poco de frío. Pero aquí estamos conectados, no importa si ese frío, calor o donde estemos, estamos conectados con ustedes en ingo.es. Muchísimas gracias a todos los que se conectan a este su programa Ingobernables. Y con como les dije en la tarde, que les di la primicia, pues vamos a tener un nuevo programa a partir del día martes. A partir del día martes, porque el lunes es feriado y todo lo demás, y no sé qué es que el día martes tendremos el nuevo programa con el Jacobo García. Así que pilas ahí, pilas. Que yo me imagino que todo el mundo está feliz y contento. Vamos a tener el horario de la mañana para tener toda nuestra parrilla llena de programas. Entonces está la mañana, eh, el queridísimo Jacobo estaremos en la tarde con nosotros eh, bueno conmigo y en la noche también conmigo y por ahí vamos viendo señores porque se viene la etapa electoral y hay que seguir comunicando haciendo nuevos programas así que ¿sabe lo que tiene que hacer? suscribirse suscribirse para que no se pierda absolutamente nada de lo que tenemos preparados para ustedes suscribirse en algún momento sale por ahí el letrerito de suscribirse poner la campanita y ahí le avisa pero además ser parte de todas las membresías, porque tenemos varias. Desde dos los dolaritos por ahí hasta 20 dólares. Mira, ahí está. Ingo sin visa, 2,49. No entiendo esos números de 49, no sé qué, pero bueno, ahí está. Fans Fieles, Ingo, 3,99. También tenemos primera cita que es 5,99. Le sigue la de Ingobernables, que es 9,99 sencillo, y la de ingo.es es, es 19,99, de esta forma nos apoya mensualmente para poder hacer todos los trabajos invitar a más personas poder darle algo por lo menos para el cafecito lumita, por lo menos y así nos, nos puede apoyar en el super chat también, bienvenidos a apoyar en la cuenta de Paypal y en la cuenta de el banco Pichincha que hay por ahí de vez en cuando sale ¿sí? así que de verdad, muchísimas Muchísimas gracias a todos por conectarse. Este programa es pregrabado, claro que sí, debido a la crisis energética que está enfrentando el Ecuador y tenemos que también adaptarnos un poco, no solo con los invitados, sino también por el hecho de que estamos transmitiendo por ahora desde Quito y también hay que, hay que ahorrar un poco para ese generador. Lo que sí les digo es que hoy es 31 de octubre. Hasta hoy ya tenías, hasta hoy ya tenías para la última oportunidad y ustedes me dirán si sacaron la tarjeta La Guayaca y siguen disfrutando de la tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Tenías hasta hoy 31 de octubre para asegurar tu ahorro diario, solo debías ingresar a www.laguayaca.com seguir los pasos y listo, La Guayaca es tu mejor movida. Ojalá por ahí alguno que se quedó rezagado, aquí les le diga, mira, saben que vamos a darle 15 días más, veremos veremos pero estoy seguro que nadie se va a quedar sin la guayaca muchísimas gracias otra vez a todos los conectados y como ustedes lo habían pedido también, yo ese día que hablé de la encuesta de negocios y estrategias decía Iván, Iván, ¿quién es y cómo Iván? Yo creo que conozco a Iván. Claro que conozco a Iván, por supuesto. Y hoy le escribí rapidito y hoy lo tenemos acá para que nos pueda desmenuzar un poco la encuesta, cómo le hicieron, qué hicieron y también hacer un poco de análisis de lo que se viene en la campaña electoral. Y está con nosotros Iván Sierra, vamos a darle la bienvenida a Iván, nuestro querido amigo, hace tiempo que lo conocemos. Iván, ¿cómo estás? es el director de negocios y estrategia. Qué gusto que estés aquí conmigo a la distancia, ¿no? Pero aquí en Ingobernables. ¿Cómo te va? Hola, Londra. Un gusto realmente saludarte a ti y a todas las personas que nos siguen por eh, Ingo, Ingobernables, <risa> Ingobernables. <risa> Ahí está, señores, así que aunque sea grabado, pongan sus mensajes, escriban, hagan igual sus preguntas, que eh, la campaña va a ser bastante larga, todavía nos faltan algunos meses y podemos seguir interactuando con las personas que están haciendo parte y siendo parte de la campaña electoral, en este caso con las encuestas. Así que escriban los comentarios y pongan el like para que YouTube pueda compartir este programa. Mi querido Iván, a ver, te comentaba que tengo también por ahí eh, la encuesta, yo el otro día me tomé el atrevimiento porque quien me envía es el Enzo Maquiavelo, me dice, esta es, y yo estaba justo en vivo y pum, la lanzamos y me pareció realmente interesante los resultados. ¿Te parece si comenzamos desde ahí y después vamos con los análisis un poco desmenuzando, ¿no? Eh, Dale, con la, mucho gusto. De una. La primera pregunta que te hago es ¿cómo hacen ustedes las encuestas? ¿De qué forma? ¿Es digital? ¿Es puerta a puerta? ¿Hasta cuándo abarca la, la encuesta? Dependiendo de la de la coyuntura, eh, Alondra, se, se pueden hacer eh, vía online como se pueden hacer de, de manera presencial, ambas, ambos, ambos modos. Eh, tienen sus ciertas limitaciones. Hay cosas que se pueden hacer por la una vía que no se pueden hacer por la otra y uh -huh. viceversa. En este caso, dada la, la coyuntura puntual que estábamos viviendo con los cortes de, ener de energía eléctrica, decidimos hacer la vía online para hacerlo un poco más, más rápida, más pronta, aunque no siempre, no siempre funciona que sea más, más, más rápido por esa vía. Pero en todo caso, esta fue hecha vía online yeah. a 1.200 personas que eh, corresponde eso a un intervalo de, de confianza de 95% y a un margen de error de más o menos 2.8%. El margen de error, que, que es lo que el, el indicador que siempre se, del que siempre se, se, se habla y se expresa, más o menos 2.8%. Esto es a nivel nacional, 18 cantones de, de costa y sierra. Estos 18 cantones en su conjunto no fueron seleccionados al azar, sino que en su conjunto... Eh, representa eh, la, eh, su, la votación que, que manifestaron estos cantones en la primera y segunda vuelta del año pasado, representan en porcentajes eh, con una, un, un alto grado de, de precisión los resultados nacionales. Entonces, auscultando en estos 18 cantones tenemos la perspectiva nacional, eso lo, lo venimos haciendo inclusive así desde la campaña electoral anterior donde tuvimos eh, singular éxito en la, en la precisión de nuestros resultados, trabajando en estos 18 cantones puntualmente. Ok, y ese éxito, solo para también tener un contexto de las personas que nos están viendo ahora, yo les decía también el, el, hace unos días, eh, negocios y estrategias también había determinado que sí, o sea, Daniel Novoa iba a ganar en una tentativa segunda vuelta y lo demás, o sea, para conocer un poco cuál es esa precisión, ¿cómo le fue a ustedes en la eh, campaña anterior? Bueno, en la, en la primera vuelta, a ver, sol solamente por, por hacer un, un disclaimer a favor de toda la industria de la, de la investigación de, 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 ámbito, de ámbitos electorales. ¿no? La, una, una encuesta no deja de ser, así sea un exit poll, no deja de ser la confesión de una persona acerca de lo que va a hacer, si es una encuesta, o lo que ya hizo, si es una encuesta tipo exit poll, porque es a, a la salida del, del recinto electoral. No dice yo voté por... Todas las otras encuestas son yo voy a votar por, bien sea que lo verbalice, bien sea que lo marque en una, en una plataforma o en un teléfono, lo que sea cuando son online, o bien sea que en una encuesta presencial lo marque en una, en una papeleta simulada. De cualquier forma, es una confesión de lo que yo digo que voy a hacer, de lo que yo aviso que voy a hacer. ¿no? Entonces, eh, de todas maneras, a pesar que es como comparar papas con yapingachos. No, Lo que digo que voy a hacer con lo que finalmente hago, a pesar de, de eso, es muy común que se comparen los resultados de los últimos días, de las encuestas de los últimos días, con el resultado electoral del día siguiente o de, lo, o de los días posteriores. ¿no? Okay. Haciendo esa comparación, que reitero, es injusta para la industria, es como comparar papas con ya pingachos, uh -huh. en la primera vuelta estuvimos a 0.97% del, del resultado real. Y en la segunda vuelta estuvimos a 1.4, 1.5, cuando el margen de error nuestro era 1.8. Entonces est estuvimos dentro del margen de error, como estuvieron dentro del margen de, de error dos o tres, eh, dos o tres eh, otras, otras empresas que también hicieron eh, encuestas. Y como no estuvieron, algunos que hicieron exit poll, ¿no? tanto en la primera como en la segunda vuelta, que se mandaron las cuadras. Pero de ellos mejor no hablemos, porque de los malos encuestadores y los malos periodistas que hay... En ambos ámbitos hay, mejor saltamos la página. Mejor saltamos la página. Y antes de irme a la encuesta, quería preguntarte, porque qué es lo que me está sucediendo últimamente con, con el público que tenemos acá y, y con muchas opiniones de algunos analistas también. Por ejemplo, cuando me dicen, tal encuestadora es del gobierno, tal encuestadora es no sé qué, tal encuestadora, ¿eso cómo sucede? Porque yo entiendo, obviamente, que cada partido o cada candidato trabaja con sus, can con sus encuestadoras. Eso no, no pasa nada. Sin embargo... Eh, poder definir cómo esto delimita también la veracidad de, de una encuesta o no. Por ejemplo, eh, hace unos días decía, no, Comunicaliza, que es el gobierno. Comunicaliza también de unos datos bastante fuertes y verídicos en la campaña anterior, pero ahora dicen que es el gobierno. Que si la otra, que si Omanuelúque es no sé qué. Que... Entonces, ¿cómo también podemos eh, confirmar esta, digamos, posición de que podemos creerle a las encuestadoras y que no tengan Ningún tipo de sesgo por ahí, eh, como se le crea a los periodistas deportivos, aún sabiendo que son de un equipo de fútbol y sin embargo comentan a veces con, con especial espíritu crítico a ese sí. equipo o a otros, o a otros. Pero ojo que también hay periodistas deportivos, estoy solamente usando el ejemplo sí. del, del periodismo como, como una analogía. Que, este que justamente que termina ganando su corazoncito y, y pierden el criterio de lo que están comentando que, que la, la gente lo, lo lo ve en la cancha o lo ve por televisión y escucha que el comentario no es concordante uh -huh. ahora el, el compromiso de cada de cada profesional al frente de un de algo tan delicado como levantar procesar y proyectar información de lo, de la de la ciudadanía respecto a un proceso electoral digo el compromiso cuando lo hace público con la ciudadanía, pero además el compromiso con su cliente, cuando el cliente es un partido político o es un candidato, es un compromiso enorme con la, con la espada de, de Damocles de que, de que tres días después o un mes después o lo que sea, llegan los resultados reales, ¿no? Entonces uno se, se juega su prestigio, ¿no? Lo, lo, lo interesante es, es, es ver muchas veces en, este, en esta industria en la que me, me muevo yo, aunque yo también hago, y durante mucho tiempo he hecho y sigo haciendo encuestas para, para el, el ámbito empresarial, ¿no? Pero en este campo, en el, en el político puntualmente, el compromiso que no, el, el, la, la espada de Damocles que tenemos es que nos van a, a juzgar por cómo venían dándose los resultados en las semanas previas y qué pasó en la realidad el día de las elecciones, ¿no? Entonces, más importante que un resultado es, es, es ver la secuencia de lo, los resultados. Y si el, el, el partido o el candidato vuelven a contratar al mismo encuestador, pues si lo vuelven a contratar es porque seguramente les fue dando los, los resultados que, que, que más o menos guiaron el curso de la estrategia y que tuvieron concordancia con, la, con el resultado electoral final okay. y cuando no, pues seguramente es que no. ¿no? Una encuestadora, o, eh, perdón, una encuesta puede ayudar a que un partido político o alguien que esté en campaña tome las guías también o las riendas o un camino diferente al momento de hacer una campaña. Me refiero, por ejemplo, si ahora tú me dices, qué sé yo, Luisa González está bajo en eh, Cotacachi, qué sé yo, no, no sé, me estoy inventando, ¿no? ¿Te puede la campaña decir, ok, aquí estamos bajos, vamos a tomar otra estrategia precisamente para poder captar los votos? ¿Las encuestas ayudan también en la campaña? Mira, una, una encuesta, la, la, la mayor parte de, la, de las personas eh, posiblemente no, 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 han, no han estado, no, no han visto un cuestionario de una encuesta, pero eh, las encuestas en estos tiempos electorales suelen tener 35, 40, 50 preguntas. Hijo. Y lo que presentamos an, ante los medios de comunicación, ante las redes sociales, son unas 7 u 8 que son las de, las de más fácil consumo, las de mayor interés para la, la comunidad, para la, la ciudadanía. Pero los, los estrategas de la campaña piden, piden mucha más información, mucho más en detalle, no solamente de cada una de, la, de las preguntas que se hacen, sino también efectivamente lo que, lo que mencionabas tú, los desagregados por región, por provincia, por, por distrito, por cantón y en algunos casos hasta por parroquia, ¿no? Uh -huh. Y sí, por supuesto, sirve, sirve para identificar dónde hay potenciales votos o votos alcanzables, ¿no?, porque, reitero, se hacen varias preguntas que permiten al, al, al final del proceso est establecer el perfil. ¿no? En el caso nuestro generalmente est establecemos cinco perfiles, los, los muy a, a favor del candidato A, los blandos del candidato A, los muy a favor del, del candidato B, los blandos del candidato B y estos intermedios que se les llama alcanzables. Entonces, cuando, cuando se hacen todas las preguntas y se las meten en un, en un ejercicio de algoritmo, al final sale que, mira, el 23% son del... De, de, son muy... son, por ejemplo, son correístas este, muy, muy, muy fieles. Y hay otro porcentaje que son correístas blandos. Y luego hay unos, eh, un porcentaje X que, que apoya a Novoa, pero con, con fiereza y que no van a, a cambiar. Y hay otros blandos y hay unos alcanzables intermedios y se los puede ubicar, ¿no? hay un poco más de mujeres en tal segmento, o hay un poco más de jóvenes en tal segmento, o hay un poco más de serranos o de costeños, etcétera, ¿no? etc. Yeah. Lo, lo, los problemas de credibilidad de, de, en general de la industria de las, de, de, de las encuestas, de la, de la investigación de la opinión pública, vienen dados eh, no necesariamente por la, la fiabilidad de los resultados que le presentan a sus clientes, generalmente vienen dados por la, la fiabilidad de los resultados que presentan. En medios y en redes sociales. Cuando se alteran, se manipulan, se retocan. Con, eh, la palabra correcta y la palabra frontal es cuando mienten con resultados. Porque los números no mienten, pero se puede mentir con números. Ya. Yeah. Entonces, hay quienes se prestan para eso, hay quienes piden eso. Y hay quienes no nos prestamos para eso, y personas, en mi caso, yo no he recibido una, una petición de ese en ese sentido de ningún cliente nunca, y he tenido de unos partidos y de otros y de otros. A mí no me lo han pedido nunca, pero si a alguien se, se lo han pedido y ha accedido o no, pues que cada uno responda por sus propios pecados, ¿no? Claro, y esa idea, y esa idea que hay muchos pecadores por ahí, Iván, déjame decirte, y esa idea de que, por ejemplo, eh, ahí cuando llega este pecador y dice, mira, ¿sabes qué? Aumenta un poco los números y todo esto, también interfiere mucho en la decisión de la gente, te, te lo pregunto por tu experiencia. Digamos, viene un pecador y te dice, Iván, súbele, me invento a Cucalón. Y entonces de repente estamos viendo a Luisa y al lado está Cucalón y ya no Daniel Novoa ni Topic. Esta idea de que la gente dice, ah, mira, Cucalón está subiendo, ¿aporta en algo, interfiere en algo en la decisión del votante o es simplemente para mantenerlo en los medios y después ellos utilizar una estrategia? La mayor parte de las, de las veces eh, influye para mal. Ya. Yeah. ¿No? Eh, le... le se le sube al candidato tal o se le, mu muchas veces no son ni siquiera encuestadores o profesionales de la de la investigación electoral que lo hacen sino son cuentas fake que se inventa un nombre research and research company que no existe <laughs> un, luego uno busca en, en la super de compañías en el SRI, eso no existe busca en el SENADI y la, la marca no hay no yeah. eh, se lo se lo se lo inventan a veces los del los los, los estrategas del lado b ¿no? lo que hacen la, la comunicación del, del trabajo sucio. ¿no? Claro. Eh, se, se, se inventan cosas y, y lo, lo que generalmente sucede, y, y sobre esto han, han escrito muchos eh, autores, entre ellos Jaime Durán Barba, ¿no? Tien, tiene un libro que se llama eh, ¿Y la gente dónde está? o algo, o algo parecido. Varios libros, ¿no? pero me, me, me refiero a ese puntualmente y lo menciono a él porque es un, es un investigador ecuatoriano, ¿no? pero, pero hay algunos otros autores que, que indican que generalmente lo que sucede es que las huestes del candidato favorecido por estos resultados mentirosos, tienden más a relajarse que a entusiasmarse, ya estamos ganando, ¿no? Y, 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 las, y las huestes contrarias eh, lejos de, de deprimirse o de, o, de, o, de, o, de, o de desalentarse dicen, no, hay que trabajar con más, con más interés, con más fuerza, porque estamos perdiendo, ¿no? Entonces no, no, no va por ahí, ¿no? Ya. Este, la mayor parte, el, el Voy a dar un porcentaje como una metáfora, nada más. El 90% o el 95% de la utilidad de una encuesta está en los cuartos de guerra, no en los medios de, de comunicación ¿no? ya. O, en la, o en las redes sociales. Perfecto. Ahora con eso claro, porque son preguntas que hace rato quería hacerle también a, a alguien que eh, trabajara y tuviera experiencia en temas de encuesta y que también son preguntas que nos hace la gente eh, aquí cada vez que se conecta. Así que le digo a todos que pongan like, que se suscriban y que por favor si pueden aportar en el superchat adelante. Que me imagino que están todos comentando con respecto a lo que estamos hablando en este momento. Y ahora vamos a eh, los resultados, ¿no? De esta encuesta que ustedes realizaron me decías a 1200 personas. Voy a poner ahí en, en pantalla las que tenemos también las capturas y empiezo con Daniel Novoa, que nosotros la, igual la, la poníamos hace unos días. ¿no? En este caso la pregunta era, según tu criterio, ¿cómo calificas la situación general del país? Así empieza la encuesta, que obviamente nos interesa muchísimo porque estábamos atravesando también muchas crisis. Y aquí, eh, no sé si está bien, yo lo hacía así, yo sumaba el mal y muy mal para tener... Más o menos una especie de, de contexto. Si sí está bien sumarlo, o el mal es una cosa y el muy mal es otra diferente. No, está, está, está bueno sumarlo. Eh, de hecho, en el, en el informe interno nuestro lo, lo, lo tenemos ya sumado para que no tengas que sacar la calculadora y como, como, como te vi en el, en el, en el ¿Sí? programa anterior. Y este, cuando lo, lo presentamos así, es, es más fácil y más útil sumar los positivos ¿no? para. Entender desde la perspectiva de lo, de, de, lo, de lo favorable, en este caso que la situación general del país es, es favorable, ¿no? es, uh -huh. bien sea buena o, o muy buena, ¿no? eh, se lo de, denomina el top two box, ¿no? el, las, las, las dos respuestas más altas, las dos mejores respuestas. El 7% dice que estamos bien, y si comparamos con el año anterior, eh, el 13%, que es el gráfico de la derecha, sí. el 13%, que son los dos colores verdes, verdes como semáforo, ¿no? Verde uh -huh. positivo, rojo siempre en tono negativo. Eh, el 13% cree que con respecto al año anterior eh, estamos, estamos bien, ¿no? Eh, eso, bueno, pinta, pinta de, un, de un solo plumazo un poco el, el, el sentir general de la, de, de la gente, el sentir general de la ciudadanía, pero ojo, que estar mal o estar mal respecto al año anterior, esta es una primera lectura que quisiera dejar muy, muy, muy clara, no significa necesariamente que el gobierno actual sea el culpable de que estemos mal, o de que estemos mal respecto a un año anterior. Ya. ¿Ya? Vamos sí. a poner un, un ejemplo, una persona se, eh, entra a atenderse de una dolencia física a un hospital, y está en su primer día de, de terapia o segundo o día número 30, el número del día no importa, y le preguntan cómo se siente, y puede decir me siento mal, pero no necesariamente es culpa del médico que lo está atendiendo de forma inadecuada, pudiera ser que la bacteria por la que entró está muy virulenta, y la persona le indiga le la responsabilidad a sus desatenciones alimenticias o el restaurante donde comió, y no a la impericia del médico. Ya. Entonces podría, como no podría ser esto responsabilidad del, del gobierno actual, según la ciudadanía. Ya vamos a ver en qué magnitud sí y en qué aspectos sí y en qué aspectos sí, aspecto no. Justo, justo, qué bueno que, que enfatices en eso porque yo hacía también los análisis el otro día y le decía a la gente, pero si ven que en una respuesta hay una cosa y en lo otro porque uno no tiene que ver con lo otro, o sea, explicándolo yo precariamente, evidentemente, pero tú acabas de hacer el análisis muy bien, allá. muy bien. Me vi todo el programa y y, la, y tus interpretaciones Va, vamos a, a integrarte a, lo, a, a los análisis Bien. ojalá tengas tiempo porque con tanto tanto programa que tienes ahora <laughs> Aunque no tengas tiempo. ¿no? Qué bien, porque si sí es verdad, o sea, ahora tú dices, ah, bueno, hay un más de, claro, si hay un 6%, puta, un 95% de la gente dice que la situación está mal, entonces Novoa no va a sacar ningún dato y después ves los datos de Novoa y dices, ah, no, espérate, porque la situación en general es una cosa y la pregunta específica es completamente diferente. Vamos con la siguiente, entonces, para ya ir a adentrarnos en esta situación. Esta me encantó, la que viene fue de las diapositivas que más me gustó. Por porque aquí hay un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco elementos, cinco problemas de interés nacional que son los que nosotros estamos hablando todos los días: inseguridad, desempleo, apagones, economía y hospitales. Y se califica, pero, pero genialmente, el hecho de cómo se sienten las personas con respecto a estos problemas. Y lo que determinamos también aquí, Iván, y ya ahora me explicas, es que básicamente el, el malestar, no, el mal y muy mal, también van por ahí, no. Lo que más fluctúa puede ser el estar bien, pero lo que está mal, digamos, en estos cinco problemas es tremendo. O sea, ahí también se desmenuza un poco la primera diapositiva. Sí, los cinco problemas fueron seleccionados porque ya en estudios anteriores y en este también indagamos por cuáles son los problemas que más le preocupan del, del, del país. De hecho, son varias preguntas, los que más le preocupan sí. del país, en su ciudad, en su barrio, en su familia, ¿no? Pero eh, haciendo una, una síntesis de todos estos resultados anteriores, son estos cinco problemas. Por supuesto, el de los apagones es reciente, los uh -huh. otros cuatro sí, sí vienen desde, desde bastante tiempo atrás. Y eh, si sumamos, para hacerlo más fácil, el top two box, los, lo, las respuestas verdes, las respuestas favorables. Nótese que sobre combate a la inseguridad, si sumamos nueve más 18 es 27, el 27% ya no es el seis o siete que veíamos en los gráficos anteriores, ya es el 27%, uno de cada cuatro ecuatorianos califican favorablemente la labor de Daniel Noboa, porque la pregunta dice, ¿cómo calificas el trabajo de título a nombre personal, Daniel Noboa como presidente frente a cada uno de estos problemas? 27% digamos que aprueba, aprueba lo que él está haciendo en materia de combate a la inseguridad. Ese 27% no se repite ni en desempleo, ni en apagones, ni en economía, ni en eh, hospitales, que realmente la frase que se usó era desabastecimiento de los hospitales. Es decir, en lo que mejor calificado sale, dentro de lo mal, pero dentro de lo mal, lo mejor o lo menos malo, es ese 27% que aprueba su trabajo en materia de combate a la inseguridad. Claro, 27 es, es menos que lo que lo, lo desaprueban, pero estamos comparando las respuestas verdes, las respuestas favorables de cada uno de los, de los, cinco, claro. de los cinco problemas. Y, Apagones, que es lo más reciente, obtiene apenas 10% sí. de aprobación. Y, y, y digamos, solo mirando inseguridad, que es como que el plan... Eh, mayor, ¿no? Bueno, no hay plan Fénix, pero digamos que es la bandera del gobierno desde el 11 de enero. Eh, mirando inseguridad, si tú me dices un 27%, después cuando vemos las otras estadísticas, ese 27, 28, 29 como que se mantiene, ¿no? Que es lo uh -huh. como ve la gente positivo Daniel Novoa. Esos numeritos se mantienen ahí, ¿no? Esa lectura tuya fue impecable. Ya. Efectivamente. Eh, efectivamente. Me, me siento en 20, clase y cuando el profesor me da una estrellita así. No, no, no. Entre 27, 29, 30, 33%, dependiendo qué y cómo se pregunte, más o menos por allí está, está la, la, la posición electoral actual de Daniel Novoa, tanto como presidente como en su faceta de candidato. Él tiene tres facetas: la de candidato, la de presidente y en general la de político. Que, que más adelante hay una, una pregunta que decimos: evalúe la reputación de Daniel Novoa como político. ¿no? Este, en fin, si, 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 si fuera el caso, dejamos eso un ratito a un lado para quedarnos con las otras dos que son más, más claras de, de entender la diferencia entre lo, lo uno y lo otro. Esto Bien. es gestión presidencial. Su gestión como presidente es 27% de aprobación en materia de inseguridad y otros porcentajes bastante menores en los, en los, en los demás problemas. Mm -hmm. Y sobre los otros problemas, esta, mm -hmm. esta, esta es una segunda lectura importante, sobre los otros problemas, eh, la, el desabastecimiento de los hospitales mm -hmm. no se produce de un día para otro ni se produce en el gobierno de Novoa. Es algo que viene produciéndose de manera progresiva desde el tiempo de los repartos de los hospitales en el gobierno de Lenin Moreno. Uh -huh. el, el malestar económico, la mala situación económica, Ecuador la ha tenido desde tiempos de Juan José Flores, ¿no? Con momentos mejores y momentos no tan buenos, pero, pero hemos, hemos tenido problemas económicos. Este, Hemos escuchado siempre a la, a, la, a la gente en las calles, en los buses, en todos lados quejarse de los problemas económicos. Así que eso ha sido algo gradual, que se ha agudizado estos últimos años, pero años. No, no es algo que empieza de un día para otro. El desempleo igual, no empieza de un día para otro. Y la inseguridad, si bien es cierto, en el gobierno de, de Lazo notamos un, un switch un poco drástico, pero tampoco fue de un día para otro, fue de manera progresiva a lo largo de algunos meses. Pero los apagones a Londra y las personas que nos, nos escuchan y nos ven ahora, los apagones sí empezaron pues, de un día para otro. Un mm -hmm. día teníamos luz y al día siguiente nos anunciaron cortes de 6, luego de 8 y luego de 14 horas. Mm -hmm. Y eso sí empieza con este nivel de drasticidad en el gobierno de Novoa. Claro. Lazo con lazo hubo unos cortes, pero era, era, fue poca cosa. Y como estábamos envueltos en la cuestión de la inseguridad, por ahí medio, medio pasó. Pero con esta drasticidad ocurre solamente de los cinco problemas el de los apagones. Sí. Y vamos a ver luego cómo eso, es una hipótesis que la, la veníamos conversando con el equipo de trabajo hace, hace, desde que empezó esto, hace unas cinco o seis semanas, uh -huh. eso es lo que le pasa factura, lo factura. que le pasa a la planilla. No, eh, eh, literal. Eh, literal, en cuanto a la intención de voto y a la aprobación general de su mandato, como lo vamos a ver ya. Y, y ahora, solo la última pregunta con respecto a eso. Tú me dices que temas de desempleo, economía, hospitales y, e inseguridad, sí, es verdad que viene desde antes. Sin embargo, como estamos en este mismo gobierno y la pregunta es: ¿cómo calificas el trabajo de Daniel Novoa como presidente, igual se le atribuye estos datos a la percepción que tiene la gente? ¿De lo que ha hecho y no ha hecho Daniel Novoa o no? Eh, no. Salvo en los apagones, no. La ya. hipótesis que te digo que veníamos construyendo con el equipo de, de, de trabajo hace algunas semanas era, la titulábamos nosotros internamente, era Novoa no tiene la culpa. ¿No? Para efectos de la ciudadanía, eso lo, lo conversamos a veces, inclusive, en, en distintos foros. Algunos colegas, investigadores, asesores políticos, nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué, frente a una crisis, todavía no aparecía lo eléctrico, frente a una crisis económica, la inseguridad que, salvo el mes de febrero y algo de marzo, luego de eso hemos regresado a, a, a la misma sensación de siempre, y cifras además muy parecidas a las que teníamos con, con Lazo, eh, la crisis institucional, el desempleo, etc. ¿Por qué Novoa continúa cerca del 40% de intención de voto, de aprobación de su mandato, de su reputación como político? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo sostiene? Y nuestra hipótesis era, lo sostiene que no se le está imputando a él de manera principal la culpa o la responsabilidad de estos cuatro o cinco, no importa cuántos problemas pusiéramos sobre la mesa. Ya. ¿no? no era responsabilidad de él, para efectos de la, de la ciudadanía no era tanto responsabilidad de él como para que eso lo llegue a afectar. Como ahora sí, por eso ponía, por eso hacía el razonamiento de cómo los otros problemas son progresivos y no se le están imputando a él. Ya, es como la, la, la alegoría esta de la, de, la, de la rana que la ponemos en una, en una olla con agua, el agua uh -huh. está al clima y la rana está feliz. Encendemos la hornilla y, y vamos subiendo gradualmente la temperatura del agua, la rana se va acostumbrando poco a poco hasta que se cocina. Y uh -huh. se cocinó porque fue progresivo. Ya. Si metemos a la, la rana en una olla de agua hirviendo, la rana salta y se salva. ¿No? Entonces el progresivo han sido los otros cuatro problemas. La olla hirviendo, que es la que hace que se dispare o que se desplome la, las, las cifras de Novoa, es la de los apagones. Ya, perfecto. Entendidísimo, vamos con la siguiente. En resumen. ¿Qué calificación le pondrías al trabajo de Daniel Novoa en la presidencia? Está en un cuadro, eh, Guillo, cuando quieras. Y la siguiente es, quisieras que el presidente Daniel Novoa sea reelecto y siga gobernando cuatro años más. Ahí explícame un poco la, la diferenciación en, en este caso, que, que digamos no es tanta, pero, pero hay algo que, no, que, que se nota ahí. ¿En la de la izquierda? Sí. Eh, es la aprobación de su, de su gestión presidencial, que es la, es la cifra que varios investigadores usan, inclusive la misma pregunta, metodología, etc. La misma escala, cuatro niveles, muy bueno, bueno, malo, muy malo, y se toman en cuenta las dos primeras para determinar que esa es la, la cantidad de, de, de personas, de la ciudadanía, que aprueba el, la, la gestión presidencial. En este caso es 28%. Y en la parte baja de ese gráfico pongo referencia en agosto, esta misma medición, esta misma pregunta perdón, daba 38% y en septiembre daba 38% antes de la crisis eléctrica 10. esta era la pregunta que nos hacíamos ¿por qué se sostiene en 38%? que es relativamente buena ahora se cae, ¿por qué? porque la culpa no era de Novoa ya y aquí ya. se nota cuando vemos la pregunta de la derecha que dice, ¿quisieras que el presidente Novoa sea reelecto y siga gobernando cuatro años más, sí o no? Y 33% dicen que sí quisieran que sea reelecto. Fíjate que solamente 28% lo aprueba, pero 33% sí. quieren que siga siendo reelecto. Significa que hay un hay un 5% que dice está mal, pero seguramente también dice, pero no es su culpa. Mm, está haciéndolo sí. mal, pero le falta tiempo. Está claro. haciéndolo mal, pero es que le han dejado muchos problemas, así que yo sí. igual votaría por él. Es el típico es de que tú. está haciendo mal, pero es culpa del clima. Eh, exactamente, es como, como un padre o madre de familia que llegan a su casa y tienen sus tres hijitos y Carlitos es el más travieso siempre, y encuentran que el jarrón, reliquia de la abuela está roto. Uh -huh. Sospechan hondamente de que sea Carlitos, pero no tienen pruebas de que haya sido Carlitos. ¿Lo castigan? No lo castigan, porque él no tiene, comillas, no tiene la culpa. Uh -huh. ¿no? Entonces, no la ciudadanía no lo venía, comillas, castigando a Novoa en, en, en intención de voto y en estos otros indicadores, en nuestra hipótesis que la hemos comprobado con este estudio, con algunas otras preguntas que no necesariamente están en esta síntesis, eh, no, no le venían imputando la responsabilidad principal de, de, de todos estos otros, otros problemas que, que nos aquejan diariamente hasta que llega la cuestión eléctrica. Y es así, le pasan la planilla tal cual y estamos viendo que de... De 37 y 38, para referirme al gráfico de la derecha, ¿no? uh -huh. que en la, en la parte baja del gráfico hice referencia, en agosto 38% querían su reelección, en septiembre 37 y ahora 33. Definitivamente uh -huh. hay un, un impacto importante de septiembre para acá. Ok, ok, ok. Esa sí, eso sí me quedó bastante clara. Y, y sobre todo para que la gente pueda ver cómo también ha bajado los puntos en ese sentido. Y me encantó que dijeras eso. O sea, porque ahora sí la gente piensa que sí hay una culpa directa con respecto a, a Daniel Novoa. Y por eso enten, yo siempre le hago las preguntas a los analistas. Pero no entiendo por qué la gente sigue pensando que Daniel Novoa está bien. Porque sigue pensando... Y creo que recién ahora es que me, me responde alguien porque le atribuimos siempre al voto, a la gente, ¿no? No, es que la gente no sabe, no, es que la gente, no, 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 es que hay algo que sucede y efectivamente, si piensan que cuestiones de seguridad o cuestiones de hospitales o demás, los otros factores que tú ponías ahí, no tienen exclusivamente la culpa a Daniel Novoa, pues claro, pues la gente va a seguir pensando que Daniel Novoa es un buen candidato. La siguiente, me daba mucha risa, porque esto le duele muchísimo a las personas, y es... Eh, en resumen, ¿qué calificación le pondrías al trabajo de Daniel Novoa, al de Guillermo Lazo y al de Rafael Correa? Me da un porque. Novoa, el el sí. de Novoa es el, el que vimos recientemente, ¿no? 28%. Exacto. Solamente que cambiamos el gráfico nada más, ¿no? Sí, el de Guillermo Lazo. <laughs> el de Guillermo Lazo es un 9%, como dice el top, top, ¿cómo se llama? Top. Top two box. Ya, exacto. Entonces, top tenemos two un box. Top to box. Entonces, solo 9% le califica como buena la gestión de Guillermo Lazo. O sea, realmente, si nos podemos a discutir, sería el peor presidente de la historia hasta el momento. O sea, Daniel Novoa creo que le gana un poco, ¿no? Eh, Moreno salía mejor que Lazo. No lo, no lo incluimos acá porque para, para sintetizar un poco esto, ¿no? Ay, pobrecito Lazo. Y viene el Mashi, viene Rafael Correa que tiene, súmame ahí, ah, 59%, ahí lo veo, 59% de bien y muy bien. O sea, todavía, a pesar de todo, mantiene un número muy alto, Rafael Correa, de aceptación. No, pero es una, es una constante, eh, Alondra. En, en agosto era 61, en septiembre wow. fue 59, ahora vuelve a ser 59, y el año pasado, cuando estábamos en campaña y, me, y medíamos lo mismo, también andaba, cuando... cuando cuando menos saca, saca 55, fluctúa entre 55 y 61, 62, dependiendo cuando se pregunte, cómo se formule la pregunta, en este caso es calificación del gobierno. Eh, más adelante me parece que hay una, hay una pregunta sobre la reputación de Rafael Correa como político, de ahí saca un poquito menos, sacaba 55, pero siempre fluctúa entre 55 y 62, eh, yeah. Es como que, como que todos los, los ataques ya le pudieron quitar todo lo que le pudieron quitar, eh, y, ese, y, y eso representa más o menos un treinta y tanto, tal vez cuarenta por ciento, dependiendo sobre qué aspecto es que se, que se, que se trate la, la imagen de él, pero él está muy, muy sólido en ese, eh, cuando menos, reitero, 55 y a veces hasta 61 por ciento. Ahora, te voy a hacer una pregunta, no sé si es difícil, pero... Eh... Quiero entender la respuesta, pero quiero que me digas tú. Si Rafael Correa tiene un... Así, de 55% a 59%, 60%, ¿ya? De 55% a 60%. ¿Por qué esto no se refleja en las elecciones con cualquier otro candidato de la Revolución Ciudadana que él mismo dice, pone y voten por él, etcétera? ¿Porque no es Rafael Correa y es otro o son otros factores los que hay que determinar? Por ejemplo... Luisa González no tiene los números de Rafael Correa. Andrés Arauz nunca tuvo los números de Rafael Correa. O sea, es exclusivo de Rafael Correa persona. Hay varias razones. Es una, es una, una pregunta con una respuesta compleja, con respuesta multi, multifactorial. Pero si, si, si alguien, eh, si, si la si la señal de ingobernables cuando vas a hacer una, una primera cita o un programa cualquiera de los, de los tuyos se cae y alguien me, me dice, recomiéndame otro, yo no sé si puedo recomendarle otro de, de la misma tesitura del, 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 del programa tuyo. Yeah. no Así sean amigos tuyos. Uh -huh. no este Mira, esta persona que trabajó antes con Alondra y eh, que tiene como el estilo de ella, míralo. Pues no, no funciona exactamente así. O sea, no se, no se, no se endosan necesariamente las, la, la, las simpatías, las aprobaciones, la reputación, etc. Esa es una, es una parte de la, de la respuesta. La, la otra parte, claro, tiene, tiene que ver con la, con la reputación y el alcance y el impacto, o sea, que tenga el propio candidato o candidata, ¿no? Que, que tiene lo suyo, porque finalmente estamos, en la papeleta a, aparece otra persona, no, no aparece Rafael Correa, ni en segundo lugar siquiera, ¿no? Eh, y luego se, se puede seguir desgranando el tema, porque puede, puede ser que yo piense que Rafael Correa, voy a, a, a inventarme una, una, una situación que no tiene nada que ver con política. Yo pienso que el restaurante A ah, es un muy buen restaurante. Me, me pides que lo califique y yo te lo califico 8 sobre 10, que es una muy buena calificación. Pero el, el momento de, de salir a, a comer, tal vez hay uno que tiene 9. Me pediste yeah. que lo califique a él, ¿no? Me pediste que lo califique a él versus otro restaurante, en este caso a él versus otro político. Entonces, yeah. él obtiene un nivel de reputación, de, de reputación percibida, alto, en este caso de calificación de su gobierno alto, pero hay muchos otros factores, tres acabo de mencionar ahora, seguramente hay, hay más. Este es una pregunta más, más para Jacobo que, que, que para mí, <laughs> eh, que, que, que puedan ayudar a, 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 a entender eh, esto, ¿no? Perfecto, este programa lo estamos grabando y en la tarde creo, si me reconfirma el Jacobo, eh, voy a tener justo una entrevista con él, entonces se la voy a hacer y voy a justo mencionarle sí. este tema. Más, más adelante vamos a ver cómo la reputación de Daniel Novoa, cuando se pregunta oh, ¿qué, reputación, qué imagen tiene usted de él como político, su reputación es más alta, mucho más alta que la intención de voto que él tiene ahora. Es otro, es otro y, y lo podemos hacer con muchos políticos, y, con, y lo hemos visto nosotros en decenas de casos, que tienen una buena imagen, sí, pero el momento de votar, pues hay. Y esto que es la misma persona, no boa y no boa. No acá es sí. Correa con el candidato de Correa, no es lo mismo. Y no es lo mismo. Ok, vamos a la siguiente entonces, Iván, que dice, en relación a la crisis eléctrica, ¿cuál de estos presidentes es el principal responsable? Y la otra pregunta es, ¿cuál de estos cuatro gobiernos hizo el mejor trabajo para que Ecuador tenga suficiente energía eléctrica? Este es el que más me gustó porque ahí pudimos hacer, de hecho, esta comparación. Porque la gente decía, sí, pero es que, es que no entiendo cómo de un lado y del otro, y ahí me encantaría que lo expliques. En este caso, la primera, ¿cuál de estos presidentes es el principal responsable? responsable de la crisis eléctrica. Ahí sale evidentemente Daniel y después Rafael. Sí, esta, esta, estas preguntas son un, un zoom in, son una, una profundización al, 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 al problema que, que, nos, que nos agobia de, de forma tan, tan crítica en estos días y semanas, ¿no? Eh, entonces lo, lo planteamos en positivo y en negativo. El principal responsable de la crisis. Y también en positivo, el que mejor trabajo ha hecho para, para no, no entrar en una crisis, para tener suficiente energía eléctrica. Entonces, uh -huh. si nos vamos primero por el gráfico de la izquierda, lo, el principal responsable, y esto se presentaba una cartilla con los nombres y fotografías de los cuatro últimos presidentes. Uh -huh. 42% dice que Novoa es el principal responsable. El principal. Podían responder un solo nombre. Y salen ahí medio exculpados Lazo y Moreno y 27% dice que Rafael Correa es el, el principal culpable. Recordemos que el anticorreísmo este extremo más o menos representa un 22, 24, 25%, lo hemos medido en varias preguntas de varias formas, directa, indirecta, etcétera y más o menos es, es, es una, una cuarta parte del electorado, y eso más o menos coincide con este 27% que, que lo, que lo, lo inculpan ahí, con esto no estoy diciendo ni que sea ni que no sea culpable, sino que de dónde sale ese, ese 27 probablemente salga, porque coincide con, el, con los porcentajes que suelen manifestarse eh, como, como el, el anticorreísmo extremo. ¿no? Yeah. Allí lo que, lo, que, lo que destacamos más que en el gráfico puro es en, en el contraste con, el, con el, el de la derecha, ¿no? Ahora veamos quién es el que mejor trabajo hizo, y claro, por Correa responde 70%. De alguna claro. forma, fíjate que ese 70 más el 27, que no solamente como referencia lo, lo sumo y da casi 100%. ¿no? Uh -huh. Son el, típicamente en Correa los extremos, ¿no? O es el culpable, el, el, el satanás que causó esto, ¿no? Que hasta que las compuertas de Mazar y lo que tú quieras, 27%, ¿no? Y 70 que dicen que es quien, quien mejor... Quien, mejor hizo trabajo para, su trabajo para que Ecuador tenga suficiente energía eléctrica, que es el texto tal cual de la, de la, de la pregunta, ¿no? Genial, sí, claro. Sí, si lo ponemos a sumar, da casi el 100% y ahí se puede evidenciar. La siguiente, hay varias preguntas. Y, y me gustó también porque el tema de las frases es genial desde el punto de vista eh, narrativo. Porque Ecuador también se compone de frases, ¿no? Por ejemplo, la culpa es de Correa. Eh, estos eslogan que siempre se utiliza, eh, no, pero es que Correa, qué sé yo, sí construyó hospitales, y Correa no sé qué, o Novoa no hizo. O sea, las frases siempre determinan también un poco la identidad de, de, del Ecuador, y sobre todo en tiempos electorales. Y me gusta porque aquí dice: bueno, la primera parte dice, Correa construyó hidroeléctricas de forma antitécnica, cosa que desde mi punto de vista también, Iván, eh, me dirás si estoy en lo correcto, es lo que se ha posicionado sobre todo en este gobierno, que no, que es uno, que se construyeron un montón de hidroeléctricas, bueno, en este gobierno y en otros, eh, se construyeron un montón de hidroeléctricas y por eso eh, estamos mal, Cosa tonta, pero bueno. Lo otro es que las hidroeléctricas estaban con sobreprecios. O que las hidroeléctricas están con fallas y tenían que mantenimiento. Entonces, todas en estas frases, la otra, Moreno y Lazo no hicieron nada por la electricidad, otra frase que incluso yo hasta lo menciono. Novoa no tomó las precauciones necesarias para evitar las, a los apagones, que es lo que dice la oposición. Y en este caso, ¿cómo determinamos y, y cómo podemos eh, analizar estos datos que salen ahí? Sí, las, las frases fueron construidas. Eh, de monitoreos de en redes sociales ¿no? eh, uh -huh. haciendo un, un análisis de, de contenido sostenido durante durante varios días eh, las la fases las construimos Al, alguna puede ser que haya haya sido tomada casi textual y, y medio la, la retocamos un poco como para que representen lo que lo que lo que pretendíamos representar desde la perspectiva negativa de Correa moreno y lazo como un solo periodo o, o, o un solo concepto. Y Novoa, porque es el, el presidente actual, ¿no? Uh -huh. y, y quien, quien menos, menos eh, acuerdos tiene con respecto a la, a la frase negativa es, es Correa, lo cual es, es favorable para, para, para él, ¿no? Uh -huh. eh, solamente 26%, fíjate que es ese mismo 27% que hace un momento dijo que, uh -huh. que él era el principal responsable y dije que el anticorreísmo ex, eh, extremo es como el 24, 25%. O Entonces, sea, son, así como tú descubriste que hay un 30% por allí que más o menos está siempre con, con Novoa, también hay un 25% que está siempre anticorrea, ¿no? Uh -huh. es ese, en, en buena parte es ese 26% de allí, eh, 38% dicen que Moreno y Lazo, allí si lo, lo hubiéramos preguntado por separado, a lo mejor uno tenía, no sé, 20 y el otro 18, pero así en conjunto se entiende mejor, y 36%, que no está tan lejano de lo que veíamos en el gráfico anterior, que decía 42, que el principal Ajá. responsable era, era Novoa, pues ahora 36% dice que no tomó las precauciones necesarias para evitar los apagones, están de acuerdo con esa frase. Yeah. Y el gráfico de la derecha son, en cambio, frases positivas, sí. para ver también quién, quién capta más de estas frases, de estos criterios positivos. Correa construyó hidroeléctricas y dejó un plan que otros no han cumplido, que es algo que el correísmo ha repetido y uh -huh. ha documentado. Moreno y Lazo no invirtieron en, en electricidad porque no había plata, que es algo que también se repite, que el país quedó endeudado y que por eso no se pudo hacer tal o cual cosa. Y Novo hace todo lo que puede, no hay cómo pedirle más, porque tiene poco tiempo, porque ya encontró todo como lo encontró, también es algo que se repite y que se intenta posicionar. Y está el bueno, 29%, ese numerito. Y está nuevamente el 29% que lo exculpa, que lo apoya, que, que, que lo defiende ante, ante, ante todo. Eh, luego de ese 29-30 hay un 22% que no aparece en, este, en, este, en esta síntesis del informe, pero, pero el, el 22% es, el, es su piso electoral. O sea, si, si, si le llovieran muchos más ataques de los que le llueven ahora. Eh, a lo mejor seguiría bajando, pero no bajaría en ningún caso de 22%, que al día de hoy es el piso electoral de Daniel Novoa. Cuando dice eh, piso electoral, es que en las próximas elecciones el, ese 20-22% es el que votaría por él. Eh, no, eh, no. Es, son los que votarían por él bajo cualquier circunstancia. Ah. O sea, si se agudiza la crisis eléctrica todavía más, que no pase, ¿no? Ojalá Dios exista y que Dios quiera que no pase. Este. Eh, y, si se, y si sucedieran otros problemas más en el país o lo que fuere, eh, seguramente se, las, lo, los números de Novoa continuarían en, en retroceso, pero menos de 22% sería difícil que él el, que el, que el, que el obtenga. O, sea, o sea, es, es como difícil, decir ¿no? es que el anticorreísmo tiene el 22-27. Es como decir, ese es el número, ese es el techo del anticorreísmo. Sí. El de Novoa, el piso, es el 20, 20, 22. Es el 22. Ya. Es ya el 22. Ya, ya. Y, y cuando, en la primera pregunta, cuando dices Correa construir Hidroeléctricas, tiene un 53% que podemos también compararlo con la aceptación que tiene él. Porque el, la pregunta dice Correa. Entonces, también sí. hay como una especie de, de darle a, sí. a Correa esos datos, ¿no? Sí. En este, en este caso, lo estamos poniendo a competir, ¿no? Porque a su momento era una pregunta de califique el gobierno de Correa, ¿no? Pero aquí si sí lo ponemos a, a competir, que tal vez este lazo tal cosa o que tal vez no voy a la... y e, e inclusive compitiendo, él logra su 53%, que es un poquito menos de lo que dije a su momento, dije que fluctuaba entre 55 y 61. Aquí se cae un poquito, pero porque lo estoy haciendo competir contra, contra otras frases en este caso positivas de, de que lo, los exculpan a Moreno y Lazo y que inclusive destacan que Novoa está haciendo lo que puede. Eh, y él, de todas maneras, me, cuando él, él me, me refiero a Correa, logra un 53%, que no se aleja mucho del, del 55, que suele ser el el puntaje más bajo que él, que él obtiene en distintas mediciones. Ya, perfecto. Y ahora vamos con la última que saca te comentaba que no... No saqué lo de las líneas, sino me fui a, a las barras sobre todo. Y aquí en la última dice, a continuación debes elegir. Uno de los 16 candidatos que están inscritos para la primera vuelta electoral los hemos puesto en el mismo orden en el que verás en la papeleta y con su partido político. Y tiene Luis a un 36% y Daniel Novoa a un 30%. Y bueno, y le sigue Jan Topic y, y el nulo o el blanco también tiene incluso más, más fuerte que Jan Topic. Si mañana fueran las elecciones, ¿estos serían los datos? Estos serían los datos con un margen de error de más o menos 2.8% para cada uno de esos datos que vemos ahí. Es decir, Luisa podría tener 38.8 o podría tener 33.2. Ya. Sí. Si no estoy haciendo mal, malos números. Pero en tu caso, con más o menos 2.8 para, para cada uno Novoa podría tener 32.8, 32 o podría tener. 27.2, si es que estoy haciendo bien los cálculos. ¿no? Pero salvemos sal, el tema del, del más y el menos y nos quedamos con, con los números allí que son referenciales, porque es un rango que, que acabo de mencionarlo, pero son referenciales: 36, 30 y 11. Uh -huh. eh, los demás candidatos no aparecen mayormente en la fotografía por ahora. Por ahora Esto es importante ya. dejarlo claro. ¿no? El, el año 2023. Ah, bueno, no no antes, antes de entrar en eso esta diferencia de 36 a 30 es una diferencia estadísticamente representativa es decir esto es real realmente ella está en primer lugar y él está en segundo lugar podemos discutir sobre si son seis puntos o son cuatro o son cuatro y medio pero, dependiendo del margen de error pero, pero como la diferencia es real porque porque es mayor al margen de error que es más o menos 2.8 entonces con certeza podemos afirmar que al día de hoy o al día en, en, en que se cerró esto, el 22 de, el 22 de octubre, que ya ha, ha pasado un poco más de una semana de aquello, al 22 de octubre, en estas 18 cantones que representan fielmente el comportamiento electoral nacional, y con un margen de error de más o menos 2.8, el primer lugar de la intención de voto lo tiene Luisa González, el segundo Daniel Novoa y un lejano tercer lugar Jan Topic. Uh -huh. Los nulos y blancos están más o menos donde terminarán estando, por historia se sabe que andan para alrededor del 10-11% en la primera vuelta. Y los demás candidatos están muy chiquititos, ninguno supera 2%. Ya, y por hay ahora. una diferencia, de, ahí abajo dice referencia, la primera vuelta 2023, donde Novo obtuvo un 24% y Luisa un 34%. Es correcto. Por, por tanto, él está ahora por encima de lo que ya obtuvo, ah. y Luisa está también también ambos están por, por encima de lo que obtuvieron en la, en la primera vuelta anterior entendamos que la primera vuelta anterior ambos eran candidatos nuevos si bien es cierto Luisa llegaba eh, con el espaldarazo de Revolución Ciudadana pero era 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 nueva en líderes electorales y Novoa aunque había sido asambleísta pues había sido asambleísta provincial así que era también nuevo en líderes electorales a nivel nacional de hecho Topic que está tercero, y que durante mucho tiempo, en la primera vuelta de la elección pasada, también estuvo, estuvo tercero y terminó cuarto, eh, también era en ese momento nuevo. Entonces, ahora han, han iniciado estos tres candidatos, eh, no como empezaron hace un año y medio, con Nivel de conocimiento 1 o 2%, sino que empezaron con niveles de conocimiento importantes. Y eso les permite ganar rápidamente las primeras tres posiciones, mientras los demás a los demás les está costando todavía pasar a la barrera del 2 o 3%. ¿Por, ¿Por qué me decías que no están por ahora? Que es por ahora, porque re, revisando la la historia de las últimas dos elecciones, 23, 2023 y 2021, el tercero y el cuarto lugar, en su momento, Jacu Pérez y Javier Herbas, y luego Cristian Zurita y Jan Topic, sumaron 35%, entre los dos, ¿no? 35% en el 2021 y 30% en el 2023. Y hoy, entre el tercero y el cuarto lugar, apenas sumarían los 11 de Topic y unos dos puntitos más de cualquiera de los que está en, en cuarto lugar, o sea, 13. Yeah. No, lo más probable es que Topic continúe creciendo, porque sí. de hecho está por debajo de donde estuvo hace, hace un año. Uh -huh. Lo más probable es que alguno, cuando menos uno de los otros candidatos se acerque al final, cuando digo ya en, en, en febrero, el día de las elecciones, se acerque o tal vez supere los 10 puntos porcentuales. Y esos 10 puntos porcentuales de, de, de un candidato que ahora tiene uno o dos, la diferencia, es decir, los ocho que le faltarían y los tres o cuatro o cinco que pudiera conseguir Topic para solamente para igualar su rendimiento anterior, ese conjunto de unos este, 12 o 15 puntos porcentuales se los tiene que quitar a alguien. Mm. ¿Ya? Entonces, uh -huh. vamos a ver tal vez en una próxima medición de noviembre. A Novoa y a Luisa con uno o dos puntos menos, a, a Topi con uno o dos puntos más, es lo más, es lo que más probablemente ocurra. Es muy poco probable que se sigan consolidando dos o tres con Topic y los demás se queden chatos en, en uno o dos por ciento. Alguien va a terminar, porque siempre hay una, una porción de la, de la población que termina votando por uno nuevo. Como fue en su momento Yacu, como fue en su momento Herbas, como fue en su momento el mismo Topic. El voto, la votación de Zurito es un poco relativa porque eh, fue una, una, una votación atípica, ¿no? Uh -huh. Pero vi, pero de todas maneras, Villavicencio era un candidato nuevo en líderes electorales presidenciales. Claro. Entonces no hay el voto por el, por el, por el nuevo todavía. Iván, Después, una pregunta. Estos, ahora que me está diciendo que puede subir, etcétera, eh, de repente, me invento, puede haber, para una primera vuelta, no una segunda, para una primera vuelta, que Topic, o cualquiera de los que tiene un, un porcentaje, qué sé yo, me invento, Pedro Granja, llegue al nivel de Novoa con ese porcentaje de 30%, 34%. Con ese porcentaje de 30, no, pero como si Novoa... Supongamos, planteemos una, 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 una hipótesis que, que, que cualquiera de los, de los candidatos que están pequeñitos logra 10%. Y esos 8 se los quita, vamos a ponerlo sencillito, 5 y 5. 5 a Luisa y 5 a Novoa. Yeah. Ya Novoa no es un Novoa de 30, es un Novoa de 25 nomás. Mm. ¿Ya? Y si Topic logra 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 crecer de manera al ritmo que va, de manera sostenida. Etcétera, y pudiera llegar a 20, 21 puntos, si antes ya consiguió 15. Sí. ¿no? Y Topic estaba marcado para ser el, el tercer lugar en, en la elección pasada. Claro. Es la, el asesinato de Villavicencio lo que hace que se, que se dispare la votación, luego tam, también el, el, el ascenso meteórico de Novoa en los, en, en los últimos días, ¿no? Pero sí. Topic estaba llamado a seguramente cerrar con 16, 18%. Cerró con 15, ¿no? Ya. Con 16, 18%. ¿Qué pasaría si Topic ahora en lugar de 18 logra 21 o 22? Es perfectamente posible. Y con 22 ya le estás tocando las puertas, porque estamos hablando de que esto tiene un margen de error de 2.8. Entonces, ya con un Topic de 22 y un Novoa que acabamos de bajarle 5 puntos, hipotéticamente, eh, no estaremos seguros de quiénes llegarían a la, a la, a la segunda vuelta. Ok, ok. Claro, y ya después de la primera habría que hacer todo un análisis <laughs> diferente. Bastante más, bastante claro. más complejo. Bastante y sumar más complejo. incluso eh, cuáles son esos votos de los demás que se pueden ir para uno de los candidatos, ¿no? Entonces. Y ahí y, uh -huh. te dejo una, una, una pregunta para, para, para Jacobo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensa él que pueda ocurrir si descalifican a Topic? Mm, ah, ese claro. es un escenario. Claro. No, hay un 11% de hoy Topi, que podría ser mínimo 15% por, por, por su antecedente histórico reciente. Eh, ¿Para dónde van? Sí. Top, Topi eh. es un hombre de centro derecha, es cierto, pero le ha hecho oposición al gobierno actual. Uh -huh. yo, eh, yo, le he entonces... yo le he preguntado eso. Eh, eh, chicos, por favor, ya pueden quitar la encuesta, como les dije en el grupo. Eh, yo le he preguntado eso a varios analistas o, o a personas nomás que vienen por acá y le digo: a ver, si Topic llega, si Topic no llega, eh, también para dónde irían los votos, porque a mí, Pedro Freire, me dijo que no iban a votar por Novoa. Pero muchos se quedan de acuerdo en que, ok, no van a votar por Novoa, pero tampoco van a decir que voten por Luisa si es que llega. Entonces también hay como una cosa así en el medio que no se sabe, que es que mismo puede pasar. ¿Tú qué dices? La, la, la historia de la humanidad es la permanente disyuntiva de eh, seguimos en lo mismo o cambiamos. Nos quedamos en este terreno que hemos encontrado donde ya se puede cultivar o caminamos para buscar otro. Cuando éramos cuando dudábamos entre el sedentarismo y el continuar siendo nómadas, ¿no? Y así todo. Toda la historia de la humanidad. O seguimos con la monarquía o vamos a la república, ¿no? O, o en fin, ¿verdad? O seguimos con el socialismo o, o cambiamos al capitalismo. Es, en esas decisiones hemos estado siempre. O sigo soltero y feliz o tomo la otra decisión, lo que sea, ¿no? Cada uno siempre estaba en esta disyuntiva de, de continuidad versus cambio. Sí. Topic que representa. Es cierto que es un hombre de centro derecha, pero votamos aquí por ideologías y todo eso hay una porción que sí y una porción que no lo que está claro es que como humanidad siempre hemos estado hemos tenido clara la disyuntiva o sigo con lo mismo, continuidad o cambio, y Topic es cambio, y Luisa es cambio y todos los demás candidatos salvo una mujer uh -huh. ¿no? que, que, que está bastante cercana al, 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 al pensamiento político de Novoa y que permanentemente lo respalda en redes y todo eso uh -huh. pero todos los candidatos Van a postular por ser ellos la opción de cambio. Entonces, entre todos tienden a parecerse un poco más, más allá de las declaraciones que puedan hacer al final de la primera vuelta diciendo que apoyan a tal o apoyan a cual. Ay bendito, pero se viene, se viene fuerte la cosa, Iván. Yo la verdad es que con esto eh, igual decirle a las personas y sobre todo a los que son seguidores de Luisa o incluso a los que son seguidores de Novoa, porque por ahí veía cada vez que ponen unas encuestas los que ven que Novoa está en segundo puesto. Le dicen, ah, pero que todavía es muy pronto, todavía es muy pronto, así enojadísimos. Lo mismo le tengo que decir también a la gente que sigue a Luisa González, igual todavía es muy pronto, así mismo, y lo acabas de poner no, 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 no. tú, así mismo. Estábamos en la primera vuelta y miren lo que pasó también después con el asesinato de Fernando Villavicencio y la intervención de la fiscal Diana Salazar y todo el tema político. O sea, entonces sí es muy pronto y yo la verdad me encanta esto porque a, al menos estoy conociendo a, a la gente, ¿no? Conozco por dónde van, qué es lo que quieren, qué es lo que piensan. Pero sin embargo, todo se sabe una vez que tengamos los resultados ahí a la mano, ¿no? Sí, o, o, o cuando menos. Mira, esta, esta, esta encuesta, nosotros venimos encuestando para efectos de este, de este proceso electoral desde el mes de junio. Uh -huh. Junio. Eh, sin embargo, todo lo que se haya hecho hasta hace en las tres o cuatro semanas era extremadamente preliminar porque ni siquiera teníamos a los 16. Binomios oficiales de la papeleta. Recuerda que eran 17 inicialmente, pero al principio pues, hubo unos que, que se postularon, pero que no tenían vicepresidente, se postularon y no tenían partido. Eh, este Decían que iban en alianza y después no, no, no se aliaron. Entonces eran, eran papeletas, todos los encuestadores, todos mis colegas y yo usábamos unos una papeleta, otros otra. Hoy ya tenemos una de 16, que esperamos que sean 16 y no 15, ¿no? Dios mío. Si fueran 15, esta medición que acabamos de hacer tampoco cuenta may mayormente, es hasta, hasta poder tener la papeleta oficial y allí empezamos a contar esa como la primera medición contra la que vamos a ir comparando lo que venga más adelante. Entonces, esta es la primera, más allá de todo lo que se haya visto antes, que era extremadamente preliminar. Y esta, si cambiara de 16 binomios a 15, también seguiría siendo preliminar y tenemos que empezar, como decir, empezar casi desde cero, ¿no? Con otra, para ver cuál es el punto de partida y ver luego cómo se van comportando eh, las, las preferencias electorales. La campaña oficialmente empieza recién el 5 de enero y el debate creo que es el 19 o 20 de, de, de enero, como para marcar ahí un poco los, los hitos de lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Claro, porque después hay que hacer otra después del debate. O sea, porque el debate también, y recuerdo que el debate no, 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 no les importaba mucho a los ecuatorianos hasta que vimos el debate del 2023, que todo el mundo estuvo enganchado y que la gente también tomó decisiones a partir del debate. O sea, eso también es un factor que va a incidir en, en la respuesta de la gente, ¿no? Sí, fue una, una circunstancia muy atípica porque fue un debate enmarcado. En la, en la coyuntura del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿no? El asesinato sí. ocurre un miércoles y el debate es el domingo y las elecciones eran siete días después porque estábamos uh -huh. en, con, con ese calendario tan, tan ajustado, ¿no? Luego el, 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 el debate de la, de la segunda vuelta estuvo un poco menos, menos contaminado de, de, de estas cosas y fue, si no me equivoco, fue dos semanas antes del, del, del día de la, de la elección, que fue el 15 de octubre. Uh -huh. eh, y aunque tuvo un impacto que lo medimos en su momento nosotros, Luisa mejoró, sí. no frente a Novoa después del debate y se le acercó, no, inclusive ya llegó a estar este dentro del margen de error, no, aunque luego en los últimos días se, se separaron las curvas y pasó ya el resultado final como como sucedió, pero eh, no no necesariamente determina todo. En esta ocasión el debate es como tres semanas antes. Uh -huh. Entonces, con tres semanas antes también puede ser que se diluya un poco del, 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 del impacto mediático que pueda tener el mismo. Ok, perfecto, Iván. Y nosotros se te tendremos acá en Ingobernables para que nos sigas dando estos datos, porque estoy seguro que a la gente que está conectada también eh, le ha gustado conocer de primera mano cómo se hace también este, estos análisis, que son igual importantísimos para conocer el futuro y conocer también el pensamiento de la gente. Así que, Iván Sierra, director de Negocios y Estrategia, muchísimas gracias por estar aquí y por darnos esta gracias información. Gracias a ti, Alondra. Gracias a ti y a todos y todas. Muchas gracias. Ahí está Iván. Oigan, excelente. Y, y, y es bueno, es bueno, sobre todo que nos pongamos a, a pensar y a desarrollar también estos análisis. Ya que, eh, nada, o sea, primero de comentarles que no, no es que tienen que continuar creyendo. O sea, a ver, todo cambia, lo decía el Iván ahora debate, no debate, que si no sé qué, que si una muerte, que si todo cambia. Y así es que eh, hay que también analizar el comportamiento de las personas. De verdad, muchas gracias. Hoy han puesto like, espero que hayan puesto like, porque tenía que decirles que bueno. Ya es bastante tarde, no sé si todavía estará abierto, pero hoy tuviste la última oportunidad para sacar tu tarjeta La Guayaca y seguir disfrutando de la tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Tenías hasta el 31 de octubre hoy para asegurar tu ahorro diario. Solo debes ingresar a www.laguayacagye.com, seguir los pasos y listo. La Guayaca es tu mejor movida. Ponle play a la cancioncita para dar otras noticias. Llegó, llegó tu mejor movida con la metrovía, es más fácil la vida. Extendimos el plazo. ¡Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la metrovía! Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3228 CNE, Elecciones Generales 2025. Y bueno, mientras estamos grabando este programa, hay manifestaciones en las calles eh, de Quito. Personas han salido con los muñecos de cartón para quemarlos también en las calles. Eso se lo mencionaré y se los mencioné porque me estoy adelantando al tiempo al mediodía. Eh, espero que. Para la hora que salga este en vivo no haya sucedido nada, igual estaremos atentos por si acaso alguna noticia de última hora, pero la gente se está manifestando en contra del gobierno de Daniel Novo, en contra del presidente, y ha habido ciertos enfrentamientos también con la policía, y veremos qué sucede también en estos días. Mañana no tendremos en vivo, eh, mañana es viernes, es feriado también acá para nosotros, para en México, sábado, domingo, y el lunes es feriado en Quito, en Ecuador en general. Tampoco tendremos en vivo, pero tienen que estar atentos por si acaso. Pasa algo el fin de semana y nos conectamos desde donde estemos, ¿ok? Para que estén también atentos de lo que se viene. Pilas ahí. Porque el día martes también, tempranito en la mañana, tempranito en la mañana, tendremos a Jacobo García con su programa, MMB. <laughs> Así que estará él. Siendo Jacobo García, analizando también y trae algunos segmentos muy importantes. Pilas ahí para que también sintonice ingo.es. .se. Se suscriba, pilas, suscríbanse y activen la campanita. Sean parte de las membresías también y pongan like y le den todo el cariño a Jacobo García, que es una nueva contratación de Ingo. .se. Si pueden aportar en el superchat, bienvenido para también poder solventar esta nueva contratación en el superchat. También a través de la cuenta de PayPal y a través de la cuenta del Banco del Pichincha. El martes en la mañanita estará Jacobo García con nosotros. Veremos esta inauguración. Vamos a ver si me le sumo también a esa inauguración que se viene en ingo.es. Espero que estén felices por esa nueva contratación. Pongan like, es importante sus likes para que YouTube nos siga recomendando. Y recuerden, el lunes estaremos viendo, a ver qué es lo que sucede. Si no, igual nos vemos el martes. Tiene que suscribirse y activar la campanita para que se den cuenta si estamos en vivo o no. Por lo pronto, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que fueron parte de este programa y este análisis de temas de las encuestas, porque creo que es, eh, como les decía, interesante seguir analizando. Hoy veía que Perfiles de Opinión también dice que 84% de los pues, encuestados han sido afectados con los apagones en su trabajo, el 61% en sus estudios y el 41% en los quehaceres domésticos. Todo el mundo está afectado con esto de los apagones, como lo decía también el mismísimo Iván Sierra. Gracias una vez más a todos, disfruten los que puedan y como puedan el feriado. No es el feriado como aquellos tiempos en donde uno decía vámonos a la playa, vamos y, y el turismo era así, pero en auge. Va a ser un poco más difícil para el sector turístico. Creo que lo que más van a poder evidenciar y hacer turismo es de generadores en las calles. Pero sin embargo, traten, no sé, de pasar con la familia, de, de tomarse un break y pensar en todo, en trabajar en su salud mental, porque es difícil la situación. Por ahí veía que Paola Pavón va a tener algunas actividades ahí en Pichincha para la gente, para que pueda esparcirse, para que pueda salir y olvidarse un poco de las tragedias, que sí, sí, no quiero romantizar nada, pero a veces es necesario salirse un poco de la tortura que se está viviendo. Lamentablemente no se puede todo el tiempo. Sin embargo, bueno, veamos cómo cómo va este feriado, un feriado que desde hoy, porque hoy mientras yo estoy hablando es feriado. El gobierno no tuvo otra solución que poner feriado en menos de una crisis, en plena crisis, en medio de una crisis, puso un feriado. Sin embargo, un feriado hasta el día lunes. Traten de disfrutarlo y si no, a seguir luchando, señores, a seguir hablando, a seguir peleando, a seguir tratando de hacer patria en cada esquina donde estemos, que eso sí es lo importante. Nos vemos entonces el martes en la mañanita, tempranito con Jacobo García y después continúo yo al mediodía y en la noche. Pilas con eso. Si algo pasa el lunes también estaremos conectados. Y recordarles que bueno, hoy fue su última oportunidad para sacar la tarjeta La Guayaca y seguir disfrutando de la tarifa de 30 centavos en la metrovía. Tenías hasta hoy, 31 de octubre, para asegurar tu ahorro diario, solo debías ingresar a www.laguayaca.com, seguir los pasos y listo. La Guayaca es tu mejor movida. Disfruten, los quiero muchísimo y después les voy a tener algún videito por ahí de cómo se celebró aquí en México el Día de Muertos. Con sus altares y sus cosas lindísimas. Ahí está la velita también para mis muertos y mi virgencita de la caridad del cobre. Los quiero muchísimo, disfruten y nos vemos aquí en ingo.es en su programa Ingobernables. Chao. Con la guayaca, es más fácil la vida. Extendimos el plazo. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, Ciudad de Todos. Autorización número 3228. CNE, Elecciones Generales 2025.